Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal YouTube, donde encontraréis un vídeo de mi particular circuito de XCO de este año 2023. Ayer, martes de carnaval, pues vine a reconocer más o menos y a diseñar el circuito, y hoy miércoles pues voy a darle una hora y a ver cuántos kilómetros y desnivel me sale. En total el circuito tiene 5 kilómetros y 167 metros por vuelta. También dejar por aquí que vais a ver como dos bajadas que están grabadas el sábado, debido a que no me dio tiempo a grabarlos el miércoles cuando vine. Entonces vais a ver como el sábado los vídeos van a estar más alegres porque va caliente el sol y eso. Y poco más, ahora os voy a dejar con el vídeo. Este año también cambiamos la zona de salida. El año pasado pues veníamos por esta pista y venías por aquí de frente, pero este año vamos a hacerlo más difícil y a complicarlo algo más. Este año cambiamos la salida, la zona de salida, y esto que estos años le añadíamos al final, pues lo vamos a meter al principio porque le metí una nueva bajada. Para meterle más técnica y más dificultad. Los años anteriores veníamos aquí, giráramos a la derecha y subíamos por aquí arriba, pero este año cruzaremos el puente de la autovía y haremos una bajada todo alrededor de la autovía. Vamos a adentrar en lo que está más sucio. Pero bueno, se pasa sin mucha dificultad. Y ya encaramos la bajada a un pequeño riachuelo. Ahí la trazada es por la izquierda, ya que tienes una salida mucho mejor. Esta es la peor parte que está así más sucia y tiene la bajada de piedras que está más o menos rota por los dos sitios. Pero la bajada idónea es por la izquierda. Volvemos a cruzar la autovía para el otro lado, ahora por debajo de lo que es la autovía. Y nos estamos ya acercando a donde está el circuito. Thank you.
de coronar. Y ya vamos a hacer la primera bajada. Y giramos a la derecha. Y nos vamos a encontrar de frente con la roca. Tiene así algo de musgo, pero tiene por unos... Pero una zona, como estaba comentando, tiene una zona limpia donde se pasa bastante bien. Ya salimos a lo que es la bajada. Aquí ahora giramos a la izquierda para pasar por encima de una otra piedra. Y aquí ya empezamos a frenar debido a que tenemos esta curva. Y aquí esta bajada. Bajada sin complicaciones. Y la alternativa por la parte de arriba es lo mismo que la de abajo, pero tiene un paso mucho más complicado. Y el resto también es igual.
Vamos a pasar por la zona de meta y vamos a hacer otro bucle. Ya volvemos otra vez al inicio. Y aquí ya comenzaríamos. Estamos aquí por casa, acabamos de llegar y nos acabamos de duchar. Y nada, ya tenemos casi todo el circuito completado. Al final nos salen unos 5 kilómetros con 10 metros y 167 metros de desnivel positivo. Me falta así por meter algo más de técnico, así alguna que otra bajada y eso, pero ya tenemos lo que es el circuito de este año 2023. Damos un salto desde el circuito de estos dos últimos años, debido a que estos últimos años era así más pisteo y esto ahora tiene mucha más técnica con lo que lo metimos en los senderos del circuito. Y me falta por practicar en la segunda bajada en el circuito. Veis que me bajo de la bicicleta, en ese caso me tengo que bajar sí o sí porque me roza lo que es la parte de abajo del cuadro en el pequeño saltillo que hay, y después el salto que un día lo hice y comí el suelo y desde ese día no lo volví a hacer porque al final pone respeto, y eso sí que es lo que me falta a la hora de los XTO. Y después nada, ya tenemos un circuito para entrenar y para practicar bastante técnica, porque al final estos días que le hice tres vueltas, pues me salieron casi en 15 kilómetros, casi 500 metros de desnivel positivo, y al final sí que lleva mucho tiempo hacerlo, debido a que las subidas que tiene, los remontes en el circuito, pues lleva más tiempo subirlos, debido a que no es pista, que es todo por sendero, y nada más. Ahora solo queda continuar pisarlo y seguir preparando, que en nada ya empezamos la temporada. El día 19 ya tenemos la primera prueba de XTO, así que vamos a ir a por todas y con todo listo y con todo preparado. Así que nada, nos vemos en los próximos vídeos y no dudéis dejar un like y suscribiros para seguir apoyando este canal, que en los últimos días sí que estamos creciendo bastante, debido a que tenemos ahí un muy buen vídeo posicionado. Y vamos a continuar, seguir creciendo y seguir creando contenido de ciclismo para el canal.